Welcome everyone uh, to the Walk and Roll Trecky Meadows Community Meeting Number One. Uh, it's May twenty fourth. Excited to have you here tonight. Um, to get us started, I'm going to have Dan, Director of Planning, kind of give us a uh, lay of of the land, um, introduce his team. Uh, before we get going, if there's anybody who uh, would like to listen and participate in Spanish, uh, please go down to the uh, the globe at the bottom of the screen you can click uh, english or spanish and pick your language preference uh, from there uh, so i'd i like to um, bring on on dan uh, director of planning to kind of set the stage a little bit for us and then kind of uh, introduce his team and then we'll get going here Gracias, Cole. Hola a todos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Dan Dingen. Soy el director de planeación de RTC y tengo aquí a mis colegas Sarah Goin y Marquis Williams junto con Cole de con su grupo. Nosotros somos el grupo del proyecto y en sí no quiero eh, robarme la emoción de Cole, pero me gusta la presentación y creo que habla por sí misma y Cole va a repasar como que lo que tenemos aquí planeado. En cuanto a la presentación inicial y después algunas, eh, algunos ejercicios divertidos interactivos. Excelente, gracias, Tean. Stan dijo que estamos muy contentos de nuestra tarde este día de hoy, tenemos muchas actividades planas el día de hoy, primero vamos a dar en sí un, una vista en general del proyecto y hablar acerca de la visión de borrar que tenemos y las metas, así como también hablar sobre algunas condiciones preliminares que ya existen y también ver las oportunidades que tenemos para el público, la involucración involucramiento del público, después los siguientes pasos y luego los Vamos a trabajar en cuartos separados para eh, poder tener su retroalimentación y trabajar en ciertas cosas por separado. Y nosotros vamos a tener una persona, eh, un equipo en español como parte de esto. Así que primero para que ver cuál es el, la vista de este plan esto es lo que se llama el plan de transportación activo que se compone del plan regional de transportación que es un plan de 20 años ahora este plan de hecho es un término de la industria que se usa para describir cualquier poder humano o cualquier modo de transporte y que se pueda asistir como scooters o motores eléctricos una bicicleta o una bicicleta y, y eléctrica y nosotros este este lo llamamos walk and Road plan, el plan del trackmeters para que sea más que más más amigable para la gente y que esté enfocado en ciertas cosas. ¿Alguien me escucha en español? Este proyecto, dije que es para mejorar el caminar y también el estar sobre ruedas para las personas de todas las edades y habilidades. Y un, otra manera de pensar en esto es de que es para las personas que son de o las edades de 8 a las 80 años y en realidad de todas las edades y todas las habilidades en medio de esto. Y la razón por la que hacemos esto es de que el sistema que actualmente tenemos eh, si, tiene las líneas para las bicicletas. No es muy atractivo para la mayoría de los residentes porque no es para exhortarlos o decir o, o que ellos quieran tomar un viaje aquí en las um, bicicletas. Les estoy mostrando esta gráfica de la Administración Federal de Transporte y está agrupando ¿no? las personas en diferentes grupos dependiendo del nivel de experiencia y tolerancia para el estrés. Pueden ver la mayoría de las personas de 51 al 56 por ciento de las personas cae en eh, las categorías de que están interesadas pero preocupadas. Lo que lo cual quiere decir que quisieran o sea, a pasar en la bicicleta pero por lo general están preocupadas de su seguridad mientras que están usando las líneas para las bicicletas o algunas otras situaciones donde de caminos donde hay autos a altas velocidades la principal meta de esto en este grupo es de que hay facilidades que facilitan, les facilitan les dan de usar y también les van a beneficiar a los que personas que montan su bicicleta y que se sientan más a gusto con esto y tal vez que están ya paseando en bicicleta el día de hoy. Es importante notar que este plan no es solamente para los peatones, no solamente para los biciclistas, sino también para los peatones. La meta de esto incluiría una revisión de el ambiente que tenemos ahorita a través del Tracking para de las áreas de peatones para identificar áreas que se pueden mejorar y estrategias que podemos seguir haciendo mejorías en los años a futuro. Es importante que, por ejemplo, los estudiantes caminen camin a sus escuelas y que nosotros incrementemos eh, las áreas para caminar alrededor de sus escuelas. Ahora, viendo el plan en sí, algo del trabajo que algo del trabajo que vamos hacer que ya hemos llevado y revisamos algunos otros planes para que nosotros complementemos el trabajo que haya ha sido completado también hemos desarrollado una visión de este plan con metas que lo cual vamos a ver aquí en un momento y vamos durante las reuniones eh, privadas vamos a eh, pedir su opinión ahorita también nos vamos a enfocar en el plan y el esfuerzo de este plan y como parte de este plan también vamos a estar actualizando algunas uh, información incluyendo las banquetas, el cruce de peatones y en el, las áreas de este del área. Esta información va a ayudar a um, dar eh, más información sobre este plan y mantener a RTC inform informado. Ahora, en las informaciones de las facilidades y de las banquetas va a ser eh, clave para mejorar las condiciones que tenemos ahorita, nos vamos a poder revisar el tránsito ahorita y saber cuáles son las necesidades en cuanto a la equidad y también esto va a repasar las, los, la información sobre seguridad y las, donde ha habido accidentes que involucran a peatones y también va a incluir lo que es, es un nivel de estrés de tráfico en cuanto al nivel de las personas que van en bicicleta y esto va a cuantificar el nivel de estrés y de qué tan seguro se siente en las, una persona adulta promedio en, en cuando esté haciendo esto y el contexto también del camino y las facilidades que están ahí en estos diferentes modos de caminar y en bicicleta y estos se van a informar después con recomendaciones más adelante del proyecto además del análisis de las condiciones existentes también vamos nosotros a, a en, eh, eh, establecer y entablar conversaciones con las comunidades ahorita y tenemos eh, sitios web y si tenemos aquí todas las cosas que tienen que ver con este proyecto de pasado así como también eh, nosotros vamos a poner también el resultado de esta reunión ahí también tenemos un email para este proyecto que le conectaría a usted conmigo mismo con Dan con el equipo de RTC y tenemos si es que tiene algún comentario adicional o alguna idea también una encuesta de la comunidad y un mapa y interactivo que va a estar aquí en mayo y eso va a continuar estando disponible hasta finales de junio. Además, nosotros hemos diseñado un una encuesta que ha sido diseñada para los padres y los estudiantes y para se enfocándose en sus necesidades todo se va también vamos a tener eh, 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 grupos de enfoque para las personas de la tercera edad y otras eh, otras comunidades y con agencias también para ver si podemos llegar a soluciones y también comunicarnos con las comunidades en los con los eventos que ya están en activos y también vamos a tener otra reunión en el otoño para repasar lo que, lo que salió de esto y las recomendaciones. El plan en sí, los resultados, va a crear un, un número de ciertas cosas, que incluyendo el, el, el ajustar diferentes eh, lugares que ya están en, y también las mejores prácticas, así como también la priorización del trabajo que se va a hacer y recomendaciones para uh, planes que ya se han recomendado en lugares que ya estaban en el master plan para las bicicletas. El plan también va a identificar los um, lugares, donde se pueden hacer eh, eh, caminos de, de acuerdo a las cómo se están usando esto va a identificar o vamos a tratar como identificar de cómo eh, se puede acomodar en las diferentes arterias eh, urbanas suburbanas y rurales y esto les va a ayudar también las eh, acomodar más transportaciones en las áreas en transporte en las áreas que hay más necesidad donde hay más población además vamos a también desarrollar los cálculos del costo en cuanto a las tipologías de esto. Ahora nosotros estamos aquí en la porción del inicio de este proyecto. Pueden ver ustedes que estamos en la evaluación de lo existente, donde nos estamos enfocando en mucho de la comunidad, de la, en involucramiento de la comunidad y estamos, estamos trabajando en pro las recomendaciones para el proyecto en el, en el verano y vamos a regresar en el otoño. Y vamos a tener un plan final en febrero del 2024. Así que eso es en sí, en general, una vista del proyecto en sí. Ahora vamos a adentrarnos en las visiones que vamos a estar, guiando, va a estar guiando el proyecto. Voy a leer esto porque yo creo que es algo importante para todos, para asegurarnos de que estemos en la misma página y esto va a estar guiando el plan. La visión que nosotros hemos identificado es que envisionamos un... Um, un network que, que donde las personas que sea conveniente y que se sienta a gusto para todas las personas de todas las habilidades y las edades ya sea caminando ya sea bicicleta ya sea en um, en algún otro tipo de, 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 de aparato y, y vamos a que a, a priorizar priorizar la accesibilidad a las escuelas el trabajo a los vecindarios y a las áreas de compras en sí las metas para el proyecto como pueden ustedes, ustedes pueden Ver e identificamos siete metas que nosotros nos vamos a enfocar a medida que desarrollamos este proyecto de incrementar la conectividad, de expandir la accesibilidad, mejorar y, ex, y expandir, el, y también eh, que, eh, poner, implementar esto y el fondo del que se tengan los fondos para poder hacer que esto pase, y también el sostenimiento de este plan. Y también hay un plan, lo que nosotros diríamos son los beneficios secundarios, y estamos viendo nosotros los beneficios adicionales que vienen cuando. Ustedes instalan una facilidad para los peatones y las bicicletas, la salud pública, desarrollo económico y también la sostenibilidad. Hay mucho ahí. Nosotros les vamos a pedir que nos pongan en orden de importancia esto durante los trabajos en las salas privadas y lo van a tener ahí enfrente de ustedes durante ese tiempo. Y otra vez, eh, nosotros vamos a estar eh, ordenándolas en orden de importancia en la visión y las metas, todos juntos. Así que con eso lo voy a transicionar a cobrar algunas de las, de las cosas iniciales que nosotros ya vimos de las condiciones existentes. Primero queríamos hacer un análisis del de network de tránsito y había, al, hubo algunas oportunidades para conexiones y nosotros nos enfocamos en las, en, en las rutas ya que existen y en, porque las personas que lo usan ya sea que están peor, eh, caminando o yendo en bicicleta como primera y en las tres áreas residenciales. Es, estos son uh, clave para movernos de, para seguir de aquí en adelante. Nos serían como siete rutas que son lo que identifican y luego el flex ride también representa una oportunidad para esas áreas de flex ride para mejorar la, el caminar y también las bicicletas y conectar a las áreas de, de donde hay más eh, tienen conexiones múltiples. También conducimos un análisis. De equidad. Ahora, equidad es algo muy importante en la, el proceso de planificación del transporte porque en años anteriores no fue una porción de esto. La el, el transporte, la práctica de transporte tiene una, un legado de haber, eh, en, de tener una influencia sobre estas, como ciertos grupos de la comunidad, así que esto, equidad e inclusión en, este, en la identificación del, proyect, del proyecto, la organización, en la organización, nosotros tratamos de rectificar esto. La manera de nosotros, que nosotros podemos medir la equidad es de, tenemos difer seis diferentes dimensiones que incluyen eh, es, eh, salud socioeconómica y data también del de ambiente que nos va a ayudar a hacer la decisión del transporte. Viendo los factores que nosotros incluyemos, pueden ver esos nueve factores aquí al lado, así como también en sí, lo que nosotros aplicamos a esto, con este, lo que hace este análisis es que toma toda esa información y la combina entre una, un análisis a nivel de comunidad y que identifica. Um... La, las áreas más importantes en el condado de Washoe que tienen una necesidad basado en esto es métrico como porcentaje se, se ponen en porcentaje y nos enfocamos en las del 20% que están dentro del 20% de ese Index son las áreas que tienen las las mayores necesidades basadas en estos factores y también incorporamos la justicia ese otro otro uh, análisis que es está teniendo una vista holística de este análisis, incluyendo ciertas cosas como acceso. Y nuestro análisis es un poquito más enfocado en el transporte y en cosas que pueden ser afectadas en el uh, transporte activo. Pero nosotros también consideramos esto. Como pueden ver ustedes aquí las áreas que identificamos como que tienen eh, necesidades altas de queda de, de claramente el centro de Reno en esa área y entre la calle Virginia y el aeropuerto en Ríos. En Sand Valley, en el área central de Sparks y en las áreas alrededor de Lemon Drive y la calle North Virginia. Estas áreas se comparan, al, comparan a Washoe, al condado de Washoe en su totalidad, por, por lo general tienen uh, altos niveles de, de pobreza. En estas áreas que se necesita más sequía, es como el doble de las personas que viven en un 100% o más de, de pobreza. Es un alto nivel de um, población hispana aquí y en esas áreas hay muchas personas que rentan comparado con el condado de Washoe en su totalidad. Además, estas áreas también tienen un alto nivel o un nivel más bajo de, de actividad física y que más necesidad de hacer actividad física o de incrementarlo, y un alto, alto nivel más grande de familias sin acceso a un vehículo. El 7% es el promedio del de condado y el 17% es, es en esas áreas de necesidad, y eso también muestra estas áreas que tienen necesidades muy únicas, que son, están más enfocadas en en, 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 a través de todo el condado, así que se al, vamos a usar esto al implementar y al seguir este proyecto. Además, nosotros repasamos, como mencioné, de las Um, informaciones de los accidentes en los últimos años y puede, pueden ver ustedes la concentración de estos accidentes. Es la mayoría en el centro, pero las fatalidades y otras están en todo el, el área. En total fueron 516 accidentes que involucraron a um, um, peatones, que fue 1.4 de todos los que se reportaron, pero sin embargo los peatones se, se representaron de más porque en los, um, fue, fueron más los que pasaron en los que resultaron con fatalidades, que fueron el 22% con un total de 45. Y comparado con esto, hubo menos accidentes durante ese mismo periodo de tiempo que involucraron ciclistas con 287, pero 257 fue el total que 257 resultaron en lesiones, que fue un alto porcentaje de esto. Eh, de la, eh, si es de que las personas que usan esto típicamente salen lastimados. En cuanto a dónde están pasando estos accidentes, eh, vamos a ver esto. Nosotros pudimos ver dónde es que se eh, pasaron estos, y por lo general son en caminos arteriales y donde hay vehículos que muchos vehículos y que pasan a gran velocidad. En la, la ubicación, lo principal donde involucraron a los peatones y a los ciclistas para um, uh, las en nuestra comunidad, al menos, eh, tiene el potencial para eso. Las, el volumen es eh, un área donde se puede ocurrir en estos caminos desproporcionalmente también. Es, hay un total de 24% de todos los accidentes que involucraron a bicicletas, que fue el 22% de, también de peatones en estos caminos, donde había de 10.000 a 15.000 caminos, eh, carros al día. Pero esto solamente representa un 2% de todos los caminos, pero además viendo también que los caminos, los donde había una velocidad de 35 millas por hora, había 32% de solamente el 5% de los accidentes. Ahora sabemos que las intersecciones también fueron un problema. Tenemos como la mitad de los accidentes con bicicletas y peatones que ocurren en las intersecciones. Aparte de los eh, que ocurren con esos usuarios, la mayoría de esos ocurren en intersecciones con un camino arterial o un otro punto que estoy viendo aquí es en las rutas de emergencia que son designadas para permitir a los vehículos de emergencia que viajen más rápidamente para llegar a su destino y típicamente es para que se restringe el tráfico ahí y viendo los accidentes que han pasado detrás de ese network vemos que la mayoría de esos ocurrieron como alrededor en las rutas donde viajan a 25 millas por, por hora, así que por lo general hay tráfico ahí. Tal vez nosotros podemos mejorar ahí en esas la seguridad en esos caminos y además, en sí, en general, la información es lo que determina porque tenemos muchas decisiones que tomar y mejor la información es siempre de beneficio. Cuando vemos los, ven, la información, vemos que la información que tiene más tiempo no está tan incompleta no en las oficinas yo sé que las oficinas están haciendo un gran trabajo haciendo esto y grabando cuáles dónde están los accidentes a medida que nosotros tengamos más información nos va a ayudar también a nosotros en cuanto a la seguridad, nosotros repasamos las condiciones actuales de las líneas de bicicleta ahorita, donde hay, hay muchísimo estrés de tráfico. Ahora este análisis y metodología está diseñada para ver qué tan estresante es este camino para el, el adulto en una bicicleta o si es que vamos a ver esto. Es algo que tenemos la intención de dejarles saber qué tipo de ambiente de bicicletas vamos a tener aquí o experimentamos aquí y este esta actualizado y basado en eso que yo mencioné anteriormente incorporando las existentes las facilidades existentes la velocidad el número de, de líneas también el si se comparte esta línea y también si hay uh, caminos solamente para las bicicletas en sí de este análisis en detalle eh, los Uh, caminos de los vecindarios típicamente son de alto estrés para las personas que andan en bicicleta y estos son oh, es como islas de, que hay donde hay menos estrés, pero entre estos um, vecindarios nosotros vemos que las arterias y, 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 y crean un nivel de medio alto para las bicicletas de estrés en esos vecindarios, haciéndole un poco más difícil de llegar de un lugar, de un camino al otro. Y luego donde son caminos de alta velocidad, donde los el, el test, donde hay líneas para las bicicletas es menos el nivel eh, por ejemplo el cuando se está ahí en un camino donde hay algo muy donde se marca así como menos estrés debido a que hay una señal que dice que se comparte el camino con las bicicletas y también nosotros medimos el, el para los peatones que es algo una metodolo, metodología similar eh, de acuerdo al nivel de las bicicletas de tráfico de bicicletas, eso se va a desarrollar basado en las ubicaciones de las banquetas y la información ahorita está en progreso y ese análisis va a tomar en cuenta las banquetas que existen, así como también qué cosas hay para la seguridad de estas banquetas. Esa es una, re, una revisión de alto nivel de dónde se encuentra ahorita el proyecto, de lo que hemos visto y a dónde vamos de aquí. Y ahora quiero adentrarme eh, a pasar a solamente recalcar algunos pasos para nosotros nosotros vamos a estar completando el, el análisis de, de las condiciones existentes y queremos terminar el, del, a finales de junio nuestro alcance a la comunidad y como dije yo, vamos a tener um, reuniones para enfoque con personas con discapacidad y para las personas de la tercera edad tengan en mente que este mapa y cuestionario interactivo va a estar abierto hasta finales de junio, por favor continúe utilizando esa herramienta, tenemos un alto nivel de eh, involucramiento ya con más de mil interacciones ya sea con un voto un comentario o algo así así que les agradecemos ese ese nivel de involucramiento de participación tenemos la reunión pública número uno el día de hoy Así que gracias por estar aquí y luego vamos a estar trabajando a través del verano para desarrollar las um, recomendaciones de los caminos y tipología y luego regresar con las recomendaciones y un borrador y una audiencia una reunión pública como a finales de agosto agosto, septiembre. Así que eso es un alto nivel de, re, de repaso de dónde estamos y a dónde vamos con este proyecto. Ahora vamos a transicionar entre nuestras um, reuniones, uh, las salas privadas, que eso es lo más divertido. Primero quiero darles un, más o menos una idea de cómo van a funcionar. Vamos a tener tres diferentes salas privadas. Vamos a tener dos en inglés y una en español. Y les vamos a permitir que seleccionen a dónde quieran ir y si ustedes tienen algún problema Francisco es el 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 mago aquí que los puede colocar en o bien la sala que les corresponde si tienen algún problema vamos a tener tres diferentes fases de estas en estas salas primero vamos a poner por nivel de importancia vamos a identificar las metas y los y los desafíos después vamos a pasar al experimento de lo que pensamos en lo que son los caminos vamos a tener más tiempo para interactuar con para ver el mapa interactivo y quiero dar algunas reglas a medida que vamos a las salas privadas que es importante que respetemos las um, las ideas que sean diferentes que las de nosotros y um, reconocer las diferencias y um, reconocer nuestras diferencias y comprometernos no usar eh, el lenguaje vulgar ni tampoco malas palabras y hacer espacio para las otras perspectivas y para esto nosotros vamos a estar usando el Mentimeter Um, para eso le va a requerir que usted ingrese a menti.com y le vamos a dar un código específico para que ingrese. Esto le va a permitir que usted siga con nuestras um, señales y ver sus cuál es su respuesta con combinada con las de las siguientes personas en tiempo real. Si usted está teniendo algún problema con la tecnología, cualquier cosa, por favor levante su mano y pregunte a alguno de nosotros, el, del personal de RTC que esté ahí en, el, en la sala yo quería hacer una nota para el experimento del camino del cual vamos a, a repasar nosotros tenemos el audio de los caminos del, de los caminos que a diferentes velocidades y queremos asegurarnos de que usted pueda escuchar eso para ayudarle a visualizar lo que es estar ahí en ese camino en sí, así que asegúrese de que tenga ese, el, el volumen o espero que lo tenga el, el suficiente volumen para que pueda escuchar ese, ese ruido, ese camino, para que usted pueda identificar eso. Y luego para el, el mapa interactivo, esto va a ser un tiempo para enfocarnos. Eh, para permitirle que usted pueda eh, usar el mapa, hacer comentarios o hacer otros comentarios o algo así. Si es que no lo ha hecho todavía, hay tutoriales que se incluyen ahí en las herramientas, pero les vamos a hacer una demostración otra vez en la sala privada. Pero si tiene algún problema, por favor, le mante la mano o comuníquese con alguno del personal. Así que con eso vamos a ir a. Nos vamos a mover hacia las. Salas privadas. Usted ve que vamos a tenerme yo y Sarah en el número uno, y Dan, Danquise y Charlie en el dos, y Marquise, y Paula y María en la número tres. Ahora, yo no sé si tenemos alguien alguna pregunta que haya surgido, pero si tenía alguna pregunta de qué estaba hablando, espero que usted eh, por favor las guarde y que podamos dirigirnos esas preguntas en la sala privada. Después de las salas privadas, eso se va a tomar tal vez como una hora. Eso va a ser el final de nuestra reunión. Pero si usted tiene alguna alguna idea o comentario que quiera de darnos aquí al equipo, por favor. Mándenos email, un email aquí uh, en el walk and roll en RTC en el condado de Washington.com. Otra vez, esto va a ser para mí, para Dan y todo el equipo de proyecto de Sarah y Marqués también. Con eso, nosotros podemos empezar a dividirnos dentro de la sala.